proyecto de ley que modifica la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. La congresista de la República, Susana Vilca Chata, integrante del Grupo Parlamentario Nacionalista, en ejercicio de sus facultades legislativas, presenta el proyecto de ley número 03023-2008-CR, ley que modifica el artículo 75 de la ley número 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, modificado por el decreto legislativo número 999. El objetivo de la presente ley es de modificar el artículo 75 de la ley número 27261, modificado por el decreto legislativo número 999 con el siguiente texto. Artículo 75 del personal aeronáutico tripulante en la aviación comercial. En las operaciones que realicen los explotadores nacionales de aviación comercial, el personal que desempeña funciones aeronáuticas a bordo debe ser peruano. Por razones técnicas debidamente verificadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, esta podrá autorizar personal extranjero residente con licencia peruana por un lapso que no excederá de 6 meses improrrogables, contados desde la fecha de la autorización. Este lapso se establece para que los operadores de aviación civil capaciten y adiestren a los pilotos nacionales para dotarles de entrenamiento necesario en la aeronave respectiva. La Dirección General de Aeronáutica Civil verificará que los explotadores nacionales de aviación comercial hayan dispuesto la subsanación de las razones técnicas para la autorización de personal extranjero, con cargo a ser sancionado. Exposición de motivos de la presente iniciativa legislativa presentado por la congresista nacionalista, ingeniera Susana Vilca Achata. En la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, ley número 15720 de 1965, se establecía que luego de verificada la carencia de personal técnico de pilotos, la Dirección General de Aeronáutica Civil podía autorizar la contratación de personal extranjero por un plazo de 1 año, lapso que se otorga a los operadores de aviación civil para dar instrucción y capacitación a los pilotos peruanos y superar la referida carencia de personal. De lo contrario, sería ilógico establecer tal restricción. En 1988, la ley número 24882, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, que reemplazó a la ley número 15720, siguió respetando el derecho al trabajo de los pilotos peruanos, sin descuidar de su entrenamiento frente a aeronaves de tecnología reciente. Donde excepcionalmente se podía autorizar la contratación de personal extranjero solo por el término máximo de 1 año, después de comprobar la falta de pilotos peruanos. El 18 de abril del 2008, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo número 999, que entre otros modifica el artículo 75 de la Ley 27261. En esta modificación se establece que el personal piloto debe ser peruanos o extranjeros residentes con licencia peruana y por razones técnicas podrá autorizarse a personal extranjero sin licencia peruana. Lo que constituye
un atentado contra la seguridad y defensa nacional y la legalización del abuso, la injusticia y el menosprecio hacia los pilotos peruanos, que forman parte de la Reserva de la Fuerza Aérea del Perú, que pueden ser totalmente desplazados por pilotos extranjeros en aviones de bandera nacional. Así, se desconoce lo que por años significó los operadores de aviación civil tenían la obligación de capacitar a los pilotos nacionales en las aeronaves a pilotar, criterio que debe ser restituido de inmediato. Debemos tener en cuenta que, de continuar vigente el Decreto Legislativo 999, nuestra aviación comercial, en cortos años, no contará con pilotos peruanos, sino con pilotos extranjeros. En nuestro país, más de 300 pilotos peruanos se encontrarían desempleados y se ha facilitado el ingreso de pilotos de nacionalidad extranjera, particularmente de origen chileno, con quien el Perú mantiene un diferendo limítrofe, por lo que afecta la seguridad nacional, pues estos en modo alguno pueden ser considerados como miembros de la Reserva de la Fuerza Aérea Peruana, como dispone la ley. La situación antes señalada no solo es lamentable por el atropello laboral que causa la modificación introducida al artículo 75 de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú por el Decreto Legislativo número 999, al precluir al trabajador peruano y preferir al extranjero. Al restituirse el tratamiento que originalmente contenía el artículo 75 en cuestión, también debe precisarse que el lapso de 6 meses que se concede por ausencia de pilotos peruanos se emplee para darles la capacitación y el adiestramiento que corresponda. La presente iniciativa legislativa, presentada por la congresista ingeniera Susana Vilcachata, no ocasionará costo alguno al erario nacional. Por el contrario, trae el beneficio de superar un ambiente de inseguridad en la defensa nacional y de superar el maltrato laboral a los pilotos peruanos, originado por la aplicación de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo número 999. Para mayores informes, visítenos en nuestra página web www.susanavilca.org.